me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Don't need, don't bring me down. Don't bring me down. Bienvenidos, queridos televidentes, a otro capítulo de Máxima Vida, todos los domingos a las 2 de la tarde, donde la fecha, la hora y la cita es infalible. Así es, Susana, ninguno de nuestros televidentes se puede perder nuestro programa Máxima Vida, porque aquí les traemos a ustedes los mejores recomendados para visitar, disfrutar con su familia, amigos y con todo el mundo. Quiero contarles que estamos en el municipio de Cañas Gordas, un lugar bellísimo que abre sus puertas para que conozcamos todo lo que están haciendo, su religión, cultura, bueno, en fin, mil cosas maravillosas para que ustedes conozcan. Claro que sí, les contamos que en nuestro programa anterior nos encontrábamos en el municipio de Envigado. Todos ustedes pudieron conocer mucho más de un parque espectacular y que está muy cerca a la ciudad de Medellín. Hoy este destino cuenta con cosas religiosas, en el sector económico, cosas bien importantes para que ustedes reconozcan. Les recuerdo que nuestras redes sociales, para que no se despeguen y puedan hacer su lista de vacaciones, que ya estamos en temporada, son maximavida15@gmail.com, es nuestro correo electrónico donde ustedes nos envían todos sus mensajes y aparte de eso nos cuentan sobre destinos que quieren ver en nuestro programa. Claro que sí, la invitación siempre queda abierta para que se puedan comunicar con nuestra gerente comercial. El teléfono aparece en pantalla, el nombre de ella es Caridad Mazo. Muchas gracias porque a través de este contacto se han comunicado con nosotros. Quiero darle la bienvenida a nuestro patrocinador, Relojes Tempus, quien nos va a contar un poquito más de esta espectacular marca. Una persona exitosa sabe escoger su momento y hacer lo suyo. Tempus Watches, your time is now. Encuéntralo en tempuswatches.com y principales joyerías. Y ya localizados acá en el municipio de Cañas Gordas, Hernán Arroyave, director de cultura, es quien nos va a contar todo de primera mano para que ustedes tengan la mejor información. ¿Cómo estás? Y bienvenido a nuestro programa Máxima Vida. Susana, muy buenos días a todos ustedes, televidentes de Máxima Vida. Bienvenidos a Cañas Gordas, municipio, paraíso para propios y visitantes. Estamos localizados al occidente de Antioquia, a 119 kilómetros distantes de la ciudad de Medellín, con un promedio de temperatura de 21 grados centígrados. Un municipio en el cual habitamos 17.600 cañas gordenses. Ese es el gentilicio, Cañas Gordenses. Sí, señora. Claro que sí. Estamos aquí, iniciando un poquito la Navidad, por eso nos hemos ganado el gran concurso de la iluminación de EPM, gracias a todas las personas que tuvieron forma en este gran proyecto y a ustedes por estar aquí con nosotros. Qué rico, esta invitación es bien importante porque este municipio sobresale por dos características a nivel económico que me pareció muy importante que lo estábamos hablando, y esa es una de las razones también por venir a visitar Cañas Gordas, que están relacionadas con el tema del café y otro producto bien rico, que ¿cuál es que es? Nosotros tenemos un clima espectacular, los cuales nos permiten exportar una producción buena de baby banana o el murrapo. Es una dulzura delicioso. Tenemos varias cooperativas y también tenemos como máximo renglón el cultivo del café. Es más, en estos momentos tenemos una central de café Cereza. Le compramos al productor el café en grano. Excelente, esto es una razón bien valiosa para que vengan a visitar Cañas Gordas, y más aún por su basílica, que más adelante la vamos a conocer. Así que no se despeguen de Máxima Vida, donde el destino es viajar, conocer y disfrutar. Bueno, y aquí en Cañas Gordas, como lo mencionaba en nuestra bienvenida, el turismo o lo que vamos a realizar en nuestra visita va a ser algo mucho más de religioso, educativo, cultural, informativo y como histórico, se puede decir.
Es precisamente, Carla, que el día de hoy vamos a hacer una invitación muy especial. Vamos a visitar a ese centro del hogar del anciano, el hogar donde viven estos ancianos. Vamos a visitar una finca tradicional en el municipio de Cañas Gordas y nos vamos a empapar de muchas cosas que significan lo que es la tradición de un pueblo del occidente antioqueño. Así es, entonces ustedes no se pueden despegar porque aunque todo el mundo hay veces quiere que diversión, que riesgo, que agua, que no, también es bueno conocer de nuestra historia, de nuestros antepasados y disfrutar de la riqueza que esto tiene para todos nosotros, así que no se despeguen de nuestro programa Máxima Vida. Y ha sido completamente claro que Cañas Gordas está visualizando toda su parte humana, invirtiendo entre muchas cosas, que Gilberto Ocampo, quien es el secretario de Educación, Cultura y Deporte, nos va a contar mucho más de este tema que es bien importante a nivel social. Claro que sí. Claro que sí. Bienvenido a nuestro programa Máxima Vida. Claro, saludo para todos. Contarles, Cañas Gordas, yo pienso que Museo Reiterativos es paraíso para propios y visitantes. Les damos la bienvenida pues a ustedes, a todas las personas que nos visitan a Cañas Gordas, siempre serán bienvenidos. Contarles que en educación venimos haciendo un trabajo bien, bien importante en nuestro municipio. Hemos invertido alrededor de 1.600 millones de pesos en infraestructura educativa, todo lo que tiene que ver con restaurantes escolares, con el mejoramiento de las instituciones, de la parte locativa, mejoramiento de pisos, paredes, techos, toda esta parte la estamos mejorando para mejorar, lógicamente, valga la redundancia, la calidad en la educación de nuestro municipio. Eso es importantísimo porque siempre si uno va a un lugar a estudiar y a recibir pues como clases, busca que sea acorde y acogedor para que eso le entre eso a uno. Fluye más la exactamente, educación. Exactamente, porque claro hay sí. Veces, y como ahorita lo veníamos hablando, que se acordaba uno como de las veces que iba al colegio y uno de mis compañeros decía que, ay, qué pereza cuando uno estudiaba. La verdad, yo disfrutaba mucho estudiar porque estaba en unas muy buenas el instalaciones, entonces disfrutaba de ir a clase. Lo que están haciendo aquí en Cañas Gordas es importantísimo y vale la pena resaltarlo, porque igual desde que hayan unas buenas instalaciones todos van a querer ir a estudiar, a ser mejores. Y es un incentivo bien importante para todos aquellos que pertenecen a todo este sector. Hagámosle la invitación a nuestros televidentes. ¿Y qué más hay para contar así bien importante a nivel de tu secretaría? Cañas Gordas siempre los recibe con los brazos abiertos a todas las personas que nos visitan. Tenemos, como les digo, mejoramiento de las instituciones educativas, pero también tenemos la calidez de la gente, que es bien importante. Cañas Gordas siempre recibe a la gente con los brazos abiertos. Estamos mejorando en la parte deportiva, en la parte cultural. Tenemos ahorita este proyecto importante de parque educativo, pero también tenemos el proyecto del Palacio de la Cultura, que va a ser también un aporte importante en nuestro municipio. Bueno, qué rico que se vienen todas estas obras importantes para Cañas Gordas. Y la idea es que entonces cuando estemos listos, volvamos. Una proyección bien importante para que no se despeguen y sepan que la calidad humana es uno de los principales promotores y la materia prima de todo a nivel de todo. Así es, no se muevan de sus televisores, sigue mucho más en Máxima Vida. Y como es costumbre, queridos televidentes, en nuestro programa siempre les traemos los mejores tips para que ustedes vayan muy preparados a cada uno de sus destinos. Como lo pueden ver, hay un sol resplandeciente y la idea es que traigan una buena ropa para este buen sol, también cuidarse con su protector solar, y como la idea es ir a visitar las fincas cafeteras, también deben de traer ropa que los proteja. Así claro, que sea, el roce de los árboles. Exactamente, y entonces como un saquito no muy grueso, pues porque se van a morir del calor, pero sí de protegerse de los árboles y de los bichos, como dice Susana. Aparte de eso, en las noches el clima va cambiando y se torna un poco frío, un poco nada más, porque realmente es delicioso. Entonces la idea que es tener una buena chaquetica para que disfruten de la vida nocturna aquí en Cañas Gordas y la pasen delicioso con todos sus amigos. Claro que sí, yo tengo otro recomendado que doy fe completamente de los productos de Hair Addicts, en español adictas al pelo o al cabello, como le llamen. Este recomendado es ultra natural y sin sal. Viene
con su repolarizador, shampoo y un tónico capilar que es para la caída del pelo. Estos productos son lo máximo y lo mejor es que están en pro del medio ambiente también, que nos van a generar un cambio radical en la textura del pelo. No importa el tipo de pelo que tú tengas, puedes usar estos productos de Hair Addicts y recuerden que Cañas Gordas es máxima vida. Y Hernán nos trajo a una de nuestras primeras paradas, es la Basílica Menor del Santo Cristo de Cañas Gordas, lo dije bien, pues es un lugar bellísimo, desde que se entra se encuentra uno con unas pinturas hermosísimas que me tienen anonadada, no sé a Susi, pero claro me claro que sí, feliz. Estoy analizando que muestran todo el proceso de Jesús, desde su nacimiento hasta todas las obras que hace, es un paso a paso bien increíble, mostrado y generando una descripción, como lo acabo de decir, desde su nacimiento hasta el final. Es como una biografía plasmada en pintura. Les cuento, niñas, que estamos ante la joya de la corona del municipio de Cañas Gordas. La Basílica Menor del Santo Cristo de Cañas Gordas es de dos tendencias, gótica y romana. Están acostadas en la parte de arriba 19 pinturas de un gran pintor, Alfázar González, nacido en el municipio de Cañas Gordas. El municipio de Cañas Gordas tiene mucha fe en su santo patrono, el Sagrado Cristo de Cañas Gordas, y nos mantiene la fe viva, y eso es lo que queremos. A ustedes también les invito a que cada que entren por primera vez a una iglesia, pidan un deseo. ¿No son tres? Bueno, también se les concede. Pidamos tres deseos de una vez para que esto sea tres, es un número excelente. 3, 6, 9 deseos vienen aquí. La idea es que ustedes también cada vez que ingresen a una iglesia, basílica, o un lugar religioso, entren con el corazón abierto y muy dispuestos para pedir, y no solo para pedir, sino para dar gracias por todas las maravillas que nos pasan día a día. Claro que sí, yo quiero darle gracias al señor Hernán, quien nos está haciendo un tour bien específico acá en Cañas Gordas, es quien nos está dando toda la información. Y si no se nos pasa, esta basílica lleva cuánto tiempo acá a disposición de todos los Feligreses. Les cuento que en 1908 llegó el Santo Cristo de Cañas Gordas, venía de España, y prácticamente, algo curioso, venía de España para Cañas Gordas, pero no era para el municipio de Cañas Gordas, una finca en Santiago de Cali que tiene el mismo nombre, Cañas Gordas. Lo han intentado reclamar, pero por cuestiones de milagros no se ha podido, se ha tornado pesado, se ha tornado diferente. Ahora quedó como patrimonio del municipio de Cañas Gordas. Claro que sí, este sitio de verdad. Es un dato muy curioso. Y el sitio está hermoso. A mí lo que realmente me atrapó fueron las pinturas. Y lo bueno es ese mix de lo gótico y lo romano, que es bien particular, ¿cierto? Sí, claro que sí. Las influencias son totalmente diferentes, pero se puede. Y todo por una sola causa, la fe en Dios. Claro que sí. Excelente. Yo quisiera hacer la última pregunta para que sigamos con nuestro recorrido aquí en Cañas Gordas. ¿La fe sigue intacta en este municipio? ¿Todavía hay esas mujeres que vienen con mantilla? Sí, es muy buena la pregunta. Y todos los miércoles a las 4 de la tarde, perdón, los viernes a las 4 de la tarde, surge una gran eucaristía que es la del Santo Cristo de Cañas Gordas, al cual acude mucha gente, porque está siempre, es el pretérito de la fe de este municipio, su Salvador. Claro que sí, así que no se despeguen, vamos a continuar con todas estas espectaculares imágenes de esta basílica acá en Cañas Gordas. Y el Centro Comercial Hollywood y todos los centros comerciales del sector del Hueco se encuentran disponibles para todos ustedes los días domingos,
hoy están abiertos para que después de que se vean Máxima Vida, vayan a realizar sus compras decembrinas también hasta el 8 de diciembre. Así que Centro Comercial Hollywood abierto todos los domingos. Y el municipio de Cañas Gordas honra a su tercera edad con un centro geriátrico completamente dotado y de calidad humana, que es lo más importante, compañera. ¿Cómo ves este recorrido y qué gente tan amable? Susi, la verdad es hermoso. Pues que haya un lugar donde cuiden de las personas de la tercera edad, es cuidar a todas aquellas personas que nos han llenado de historia, que han hecho tanto por nosotros y que igual merecen reconocimiento y valor en esta sociedad. Entonces un espacio como este aquí en el municipio vale resaltar, claro, y sí, vale felicitar. Para eso está nuestro amigo Hernán Guía, que nos va a contar un poquito más de este espacio y qué pasa acá. Niñas, amables televidentes, el Centro de Bienestar del Anciano Mila Gutiérrez fue creado en 1990. Mil gracias al que hoy es electo gobernador de Antioquia. ¿Ah, sí? Sí. Metió mano ahí generacionalmente. Entonces, se ha creado, en el momento tenemos 21 adultos mayores, en los cuales están en un perfecto estado, en los cuales tienen habitación, buena alimentación y sobre todo estar en una paz, en una tranquilidad, en los cuales ellos puedan hacer disfrutar un mejor atardecer de sus vidas. No es que estén bien. Sí, y el día a día que se haga más amigable, porque estamos en una parte alta de Cañas Gordas, compañera. Sí. La transparencia de aire y el clima acá es delicioso. No, y la vista y el lugar como tal, se respira una paz muy bonita. Bueno, vamos a conocer más de este lugar, de las personas que acompañan y no se muevan. Máxima Vida siempre con los mejores recomendados para ustedes, queridos televidentes. Me encuentro con mi compañera Carla y Cristina Mazo, que nos va a contar mucho más acerca de esto. ¿Cómo estás? Y bienvenida a Máxima Vida. Muy buenas tardes para todos los televidentes de Máxima Vida. Bienvenidos a la agencia Cañas Gordas de CreaFan. Hoy les tengo una invitación muy especial a todos nuestros asociados y a las personas que aún no se han asociado para que ingresen a este sistema cooperativo, en especial a CreaFan, porque somos una muy buena opción en el mercado cooperativo. Bueno, Cristina, cuéntale a todos nuestros televidentes cómo se ha vinculado CreaFan con el municipio de Cañas Gordas. La cooperativa CreaFan lleva ya más de 3 años aquí en Cañas Gordas. Ya contamos con más de 2.000 asociados que han creído en todo este sistema. Con el municipio de Cañas Gordas hacemos vinculaciones constantes. Con el municipio nos hemos vinculado en todo lo social, financiero, cultural, en el deporte, sobre todo en la educación. Apoyamos fuertemente para poder llegar a todo el municipio. Lo más chévere es que generan una retroalimentación para todos los que viven acá en este municipio. Todos los datos aparecen en pantalla para que ustedes puedan comunicarse y obtener más información. CreaFan es una opción excelente. Gracias, Cristina, por acompañarnos hoy y darle esta valiosa información a todos los de Cañas Gordas y también a nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes por estar por aquí, a todas las personas que nos están mirando. Ya saben que bienvenidas a nuestro municipio, en especial a la cooperativa, y recuerde que somos la mejor opción en el occidente antioqueño. Así que no se les olvide y no se despeguen de Máxima Vida, porque el destino es viajar. Y Cañas Gordas es Máxima Vida. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Y un dato muy curioso del nombre de este bello municipio, Cañas Gordas, es debido a que cuando llegaron los españoles se encontraron con los guaduales, casi que no lo digo, pero ellos pensaron que eran cañas de azúcar y decían que eran unas cañas muy gordas y realmente no eran cañas de azúcar.
eran guaduales y por eso lleva el nombre este municipio, Cañas Gordas. Dato curioso para ustedes, los televidentes de Máxima Vida. Y mientras nosotros seguimos disfrutando de Cañas Gordas, yo tengo la mejor invitación y el recomendado para ustedes. Apenas termine el programa, se me van a ir corriendo para que realicen todas sus compras navideñas al Hueco, Centro Comercial Hueco Pichincha, su punto de referencia, donde pueden encontrar todo tipo de productos para que realicen sus compras, tengan sus regalos y disfruten de la magia de Navidad. Recuerden, está abierto todos los domingos, incluyendo el 8 de diciembre. Así ustedes pueden disfrutar de las compras navideñas, así que no se despeguen de Máxima Vida y recuerden, todos los almacenes del centro y todos los centros comerciales estarán abiertos el domingo. Así que los invito y a la carrera a hacer sus compras. Acá en el municipio de Cañas Gordas le tienen mucha fe a la Virgen la Amoladora, así la llaman acá en el municipio. Hay un mito bien interesante y es que quien no le tenga fe a la Virgencita, que tiene este tamaño, ella no se deja cargar. O sea, el peso normal es un peso que cualquier persona la puede levantar, pero ella no se deja levantar si no se tiene la fe suficiente. Aquí estamos dejando todos nuestros deseos y nuestras oraciones de manera lo más devoto posible para que se nos cumplan, y este es un destino o una parada obligada, súper bonita, y más aún porque el recorrido para llegar a este punto es espectacular. Lo hemos hecho a través de la motico que ahorita vieron, muy chévere, es un recorrido bien divertido, así que no se despeguen y vamos a hacer nuestras oraciones. Bueno, esta imagen hace más o menos 80, de 80 a 100 años tiene la imagen acá. Fue traída por la abuela, que quiso que le colocaran una imagen y pidió que le colocaran la imagen de la Milagrosa, porque ella en unas oraciones que tenía le mandaron la novena de la Virgen Milagrosa. Entonces dijo que la imagen que le colocaran tenía que ser la Milagrosa. Las hijas que trabajaban en Medellín se la mandaron a hacer allá en Medellín y costó 32 pesos. El peso de ella es una arroba. La colocaron ahí como una imagen a la orilla del camino, que es el camino de Herradura, el camino que conducía hacia Medellín, y la gente empezó a venir a venerarla normalmente, pues porque era la única imagen que había, y empezaron a venir a rezar el rosario, y empezó la gente también a ver que ella cambiaba de color, que se ponía azulita clara, rosadita clara, que la vieron llorar, que abría y cerraba los ojos. Que también, o sea, algo de ella es que se deja alzar de unos, de otros no. ¿Por qué no? Pues es muy difícil uno decir por qué, porque eso es un misterio. Todos los días viene la gente donde ella, viene gente de todas partes. Aquí ha venido gente, viene gente de Estados Unidos, ha venido gente de España, ha venido gente de Venezuela, de Ecuador, o sea, de acá mismo, de las ciudades y de los municipios de Colombia. Entonces ella se volvió un punto emblemático en Cañas Gordas. Ella la declararon, o sea, esto lo declararon santuario, sí, y es un punto emblemático porque acá, de esta imagen se conocen muchas partes del mundo. Sí. Ya está cayendo la tarde aquí en Cañas Gordas. Nos va a tocar despedirnos de este destino tan bonito. La hemos pasado delicioso con una excelente compañía y lo hemos disfrutado completamente este día, que ha sido mucha información, mucha cultura, muy religioso, pero lo he disfrutado al máximo. Susi, ¿qué tal te fue? Excelente, y agradecida completamente con Hernán Arroyave,
quien es la pieza clave en todo este recorrido. Y gracias a él es que pudimos ver de primera mano las cosas más representativas de este municipio, porque ustedes saben que es muy complicado mostrar todo de manera detallada. Hernán, ¿cómo nos fue este día? ¿Cómo te sentiste con Máxima Vida? Carla, Susana y amables televidentes, pues es muy agradecido que estén en el municipio de Cañas Gordas y que ojalá no sea la última vez que están por acá, porque somos el municipio paraíso para propios y visitantes, así que bienvenidos. Muchas gracias, la invitación de verdad que la vamos a tomar más adelante. Bueno, y no solo la invitación para nosotros, sino para todos nuestros televidentes, se animen a visitar Cañas Gordas, a disfrutar de este otro destino turístico, a disfrutar de sus paisajes, de su naturaleza, de los animalitos, de los pajaritos. La verdad es un municipio muy tranquilo. Seguramente la fiesta será muy buena. Nosotros no nos tocó disfrutar la fiesta, pero dicen que aquí se pasa muy bueno. Entonces la idea es que ustedes vengan y nos cuenten qué tal la pasan y qué tal disfrutaron de Cañas Gordas. Quiero recordarle nuestras redes sociales, Susi. Claro que sí. Máxima Vida 15 es nuestro correo electrónico, perdón, maximavida15@gmail.com. Máxima Vida Solito para Facebook e Instagram es la cuenta de nosotros, y nuestras redes personales, @SusanaRíosCollazos y @CarlitaCardona para Instagram. Les recomiendo también que no se pierdan nuestro canal en YouTube, Máxima Vida Cosmovisión, donde pueden hacer su checklist de todo lo necesario para sus futuros viajes. Así que nos vamos corriendo porque esta tarde ya está llegando de manera pronta. Y ahora no se despeguen de la programación, así que chao. Chao, chao. Hola, yo soy Katherine Peláez Pérez y quiero mandar un saludo muy especial a todos los televidentes de Máxima Vida por el canal Cosmovisión a las 2 de la tarde los domingos. Y este saludo también es para que todos ustedes no se sigan perdiendo este programa. ¿Por qué? Porque aquí pueden conocer todo, absolutamente todo lo que puedan visitar en Colombia. Un beso gigante. Don't bring me down. Don't bring me down.